Me va a matar, yo soy la madre de una cosa, no hace falta. Yo considero también que él aprendió mucho más en este año que en su paso del Buenos Aires a la costa, su dolor por una cosa que se consideró fracaso. Bueno, ustedes sabrán más de esto, yo apenas soy una psicoanalista. No acuerdo con él en que uno no puede opinar de otras cosas. Uno sabe cuando un médico lo está atendiendo mal a uno y se ve y se cambia a otro. Bueno, los chicos saben que esto que les quieren proponer es malo. Y yo lo único que pido a los adultos, que los acompañen. O sea, desde el sindicato, los que pusieron el cuerpo, los que están poniendo el cuerpo, son ellos. Los que van a las marchas, el rector que quedó a cargo, cuando hizo la denuncia, porque el rector es mucho para medio y fui, hizo la denuncia, lo nombró. Entonces, la verdad es que necesitan los padres en esta toma. Hay madres que por ahí disponen de más tiempo, han ido a cocinar, se quedaron a dormir. No es porque están en un partido político, como dice el gobierno, es porque los acompañan. Necesitan acompañamiento. Entonces, yo creo que desde esta institución los pueden acompañar, hasta teóricamente, porque a ellos seguramente les falta la herramienta teórica de por qué educativamente está mal esto. Porque uno tiene como la intuición, y ellos más también, saben mucho más ellos que nosotros los padres, pero sobre esta reforma. Pero la verdad es que exhorto a que los acompañen desde el sindicato y desde la institución formadora de educadores. ¡Vamos! Sí, hablo fuerte. Dale, dale, si te puedes parar, sería ahora, bueno, escuchamos todos. No, a mí lo que me parece que dentro de las tomas, o sea, dentro de las acciones políticas que van tomando los chicos, también se disputa otro tipo de sentido que me parece que es para llamarle la atención, porque muchas veces no se pone en tela de juicio, y es el hecho de que, como vos muy bien dijiste, vos aprendiste más en el centro de estudiantes que en las clases normales o en los procesos normales. Y una de las funciones de la escuela es formar ciudadanos, es formarlos políticamente, porque son sujetos políticos, quieran o no quieran. O sea, también hay que salir de la idea de la neutralidad política. O sea, si vos no haces nada, estás haciendo política. Entonces, la formación que hacen ustedes propiamente como estudiantes y las acciones políticas que tienen ellos, inclusive las tomas, o sea, las tomas que hay que descriminalizar las tomas, ahí está. Porque las tomas en sí mismas no son tampoco una acción mala. Yo lo digo como desde este lado, o sea, como estudiante universitario, pero también lo digo como porque fui estudiante secundario y en su momento también tomamos el colegio con los estudiantes. Y en el proceso, colegio técnico. En el 2012 tomamos, después en el 2014 quisimos tomar de nuevo y no pudimos por la decisión de los chicos. Pero dentro también del proceso de toma hay también un montón de aprendizaje de los chicos. Ellos se reapropian del espacio en el que tienen, se reafirman como sujetos políticos, se dan un montón de debates que en otros contextos no se daban. De hecho, hay muchos chicos que normalmente, porque eso pasa, o sea, siempre hay un grupito de chicos que están más politizados, que buscan más, y hay otros chicos que no les interesa. Bueno, cuando se dan las tomas, los chicos que no les interesa empiezan a discutir. Y hasta a su favor o por defender sus posiciones empiezan a generar discursos, que en un colegio técnico donde hay muy pocas materias humanitarias, donde casi todo es trabajar y no se da mucho manejo de la oratoria, los chicos aprenden a formular discursos a partir de las discusiones de las tomas. O sea, y otra cosa que también pasó, yo vi mucho, seguí muy de cerca las discusiones que hubo en los medios y que se dieron siempre, digamos, en las tomas, siempre que hay tomas dicen, no, son criminales, están haciendo lo que le haga, bueno, también. Defiendo por lo que le están haciendo, pero no las tomas en sí. Pero me parece que ahí también se pone en juego otra cosa, y es que en el juego pedagógico el estudiante también ayuda a formar conocimiento. El estudiante no es un sujeto pasivo, ¿no? Y eso me parece que es un buen argumento también para defender su lugar para debatir las tomas, decir, no, para nosotros también ayudamos a producir conocimiento. Somos sujetos de conocimiento, sujetos que producen conocimiento, que ayudan a producir conocimiento no solamente a los docentes, sino a sus padres, porque me imagino que también los padres aprenden mucho cuando el hijo
va transitando en la escuela y las decisiones de lucha que va tomando. Entonces, como sujetos productores de conocimiento, tienen todo el derecho de decidir qué es lo que quieren hacer en relación a eso, ¿no? Y me parece también otro punto que es interesante, que va relacionado con esto y que no es menor, es que, bueno, como ya dije, para mí todo es política, pero actualmente el gobierno que de turno, que desacuerdo con las lecturas también, eso, desacuerdo con las lecturas que dicen que es un gobierno malo neoliberal, creo que es un gobierno de tendencia neoliberal, pero como cualquier gobierno es un gobierno de alianzas, y como alianzas son alianzas precarias que en cualquier momento se pueden defender o pueden cambiar las correlaciones de fuerza, hay que estar atentos a eso, no podemos decir son todos malos, porque no porque no lo pueda compartir, digo, está bárbaro, pero es una lectura ingenua, digo, y puede traer problemas. Pero la política que ha tenido este gobierno es una política de no política. O sea, despolitizar la política para llegar a, ya que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, voy a ser pedante, voy a citar a Kant. No porque sepa mucho de Kant, sino porque lo rindo en dos días. Está practicando. Claro, se está aprovechando para... Hay un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? En ese texto de Kant, donde es uno de los textos de la modernidad, o sea, de la heredero de la época que en la que vivimos nosotros, para mí Kant es un tipo que describió gran parte de la ideología que la gente tiene hoy en día. Y Kant dice una frase moral, o sea, que dice esto, lo que la gente tiene que hacer, donde él dice, discutamos todo lo que queramos, pero obedezcamos. Esta ideología, con la que obviamente yo estoy en desacuerdo, pero sigue presente al día de hoy. Sigue presente. Entonces, con esto que vos dijiste de las mesas de diálogo que salieron, que en realidad no sirven de nada, también hay que tener en cuenta que circula un poco esa ideología de decir, bueno, discutan todo lo que quieran, chicos, quéjense, peguen carteles, pero no tomen nada. No se les ocurra tomar la escuela, no vayan a desobedecer. Sigan jugando el rol que tienen, los docentes también, no se les ocurra no ir a clase, no se les ocurra no ir a paro. Entonces, yo me parece que tendríamos que empezar también a empezar a legitimar lo contrario, ¿verdad? Es decir, discutamos todo lo que queramos y no obedezcamos tampoco, porque si no nos escuchan, si seguimos obedeciendo, no sirve de nada, ¿no? Entonces, me parece, y quería recalcar eso, la función política que tienen ustedes y la función formadora que tienen ustedes. Ah, y también esto, que el gobierno tiene una función, una política de la no política, que pasó lo mismo con Santiago Maldonado, digo, la idea de no metamos cualquier discusión, obedezcamos, no politicemos, no actuemos, sigamos obedeciendo. Bueno, eso. Pero fue a las 4:00 de la tarde, no te puedo decir cómo sigue el curso formalmente. Seguro que va a generar un pronunciamiento. Para los que cursan con nosotros saben que este es un tema de preocupación, el tema de la regulación. Nosotros, la materia se llama Problemas Pedagógicos Contemporáneos y una de las cuestiones que nos preocupa es, bueno, ¿de qué se puede hablar en la escuela? ¿De qué no se puede hablar en la escuela? Los tendremos al tanto, sin duda. Nos sorprendió mucho. O sea, sabíamos de las políticas de invitación o incitación a la denuncia anónima, pero no se nos ocurrió que nos iba a llegar, reconozco, ¿no? Estas cosas de a uno no se le ocurre que a uno le va a pasar, porque es filo, por cómo es filo, y recibir una denuncia anónima de un padre es realmente violento. No decía que docente, sí se quejaba de que al hijo le habían hablado de política y que le habían sacado fotos con carteles de Maldonado. Y uno dice, yo en filo no pensé que, o sea, soy docente acá hace 30 años, no pensé que me iba a llegar un día en el que me dijeran, les hablaron de política, ¿no? O sea, al contrario, participo como autoridad de la facultad de las colaciones de grado, de la entrega de diplomas. Y siempre decimos que, bueno, que para los padres puede no ser muy feliz que un pibe venga acá, o sea, sabemos que para algunos es como una pesadilla, pero que tal vez se pueden encontrar de otra manera.
manera con eso. No se nos ocurrió, de verdad, ¿eh? Estábamos muy sorprendidos hoy a la tarde, no hablamos ni siquiera con el abogado, no llegué a hacer nada, así como empezamos la clase, pero sí vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a pensar cómo hacemos colectivamente algo para nombrar lo que supone la invitación a la denuncia anónima, ¿no? Que es como una cosa bastante desagradable. Sí. Están muy preocupados en ciencia política sobre... Bueno, sí, bueno, me levanto, ¿no? Sí, dale. Yo lo que quise hacer fue más una construcción sobre las intervenciones que justo vinieron las dos de ese lado, como que la primera respecto a la cuestión de separar como discusión y resistencia, me parece que no le veo el sentido, porque discusión y resistencia no solo van de la mano, sino que para poder resistir es necesaria una discusión, porque toda resistencia tiene que ser disidente y toda postura disidente... Yo no hablaba de discutir, sino de discutir con el gobierno, o sea... Y pero es necesario, sí, no porque con el gobierno. Es que para mí es necesario. No, porque por ahí no quedó claro. Como que más allá de la viabilidad de sacar por ahí algún beneficio de eso, discutir al gobierno para mí es necesario porque si no, no se va a brindar una plataforma fuerte a la postura disidente como para ser difundida. Si no te pones a la misma altura de la institución a la que te estás resistiendo, no vas a tener la misma difusión, la misma legitimidad que a la institución a la que te estás resistiendo. Por eso me parece, lo que digo, no es solo un componente, sino que es clave. Entonces, justamente, en vez de verlo como dos cuestiones separadas, hay que verlo como algo conjunto y como algo que llevar con toda la potencia posible a igualarnos con el gobierno en el debate. Y la otra cuestión, que fue lo que trajiste vos de la legitimidad y criminalización, me trabé con la palabra, de las tomas, el tema de, bueno, sí, se criminaliza la toma porque es un acto ilegal, estoy totalmente de acuerdo en que no tiene sentido, y creo que por ahí una buena forma de contrarrestar esto es decir, bueno, sí, la toma es ilegal, pero al mismo tiempo la educación es un derecho social, un derecho humano. No es ilegal, no es ilegal, no es que digo, no está avalada por la ley, es otra cosa, ya iba a llegar a eso. Hay un vacío legal. Bueno, claro, bueno, no está legitimada por la ley, lo voy a refrasear. Claro, eso también, a eso iba a llegar, pero bueno, lo refraseo a no está legitimada por la ley, para no decir que es ilegal. La toma no está legitimada por la ley, pero al mismo tiempo la educación es un derecho humano, social, y el trabajo docente se está precarizando y el trabajo digno también es un derecho humano. Entonces no debería ser más criminalizado atentar contra los derechos humanos de los estudiantes y los docentes que la toma por legitimar esta postura. Por ese lado me parece que hay que empezar a legitimar la toma y deslegitimar una reforma en consulta. Es un comentario muy chiquito y para nada teórico, pero desde la Cátedra de Didáctica General de Soriano nos mandaron la entrevista que te hicieron en C5N con el periodista que te dijo lo del vídeo con mapas y un montón de cosas. La verdad que tu brillantez al lado de esos dos personajes era impresionante. Y no sé cómo decirlo, es como un consejo, o sea, me da la sensación de que todo el tiempo los medios se están poniendo como si ustedes tuvieran ganas de estar en el colegio tomándolo, durmiendo ahí, o sea, como si fuese una situación de fiesta, de pasarla bárbaro. Y la verdad es que es una medida de fuerza, es una medida de lucha, y ustedes tendrían como que explicarles un poco mejor eso, para que dejen de ponerlo como si ustedes estuviesen disfrutando de eso, más allá de todas las riquezas que tiene, que todo lo que contaste de los talleres, etcétera, me pareció súper interesante. Todo lo que contó el compañero también, me parece que es una experiencia súper nutritiva y enriquecedora, pero quizás para sacar un poco esta idea de que las tomas es algo que los chicos hacen porque les divierten, como se está criminalizando toda la protesta, están haciendo lo mismo con ustedes, y bueno, nada, apoyo totalmente la lucha. Sí, vos querías. Yo para sumar. No se escucha. Para sumar a este favor, que está muy bueno y que me encanta que tengamos profesores comprometidos que nos traigan estas discusiones, que son las discusiones de hoy, la verdad. Creo que bueno, eso que me
parece muy importante que digamos profesores, creo también Lidia Rodríguez estaba en la organización, que nos traigan estas discusiones políticas, son las más actuales y son las que este gobierno neoliberal o de tendencia neoliberal está implementando, y con esto nos estaba sellando los derechos, un derecho consolidado de la década pasada, que fue la secundaria y el quinto año, y fraccionar el quinto año es ir contra el derecho a la educación, además de que entrar en la lógica privada ya es a la, lo cual no quita que ya haya gente que esté precarizada de esa edad, que no llega, no tiene la posibilidad de plantearse qué va a hacer el quinto año, porque ya la precarizan en ese momento, o después del quinto año también la van a precarizar. Por lo tanto, la cuestión de la precarización es más amplia y me parece que está bueno visibilizar eso. Yo noto que me parece que esto sucede porque hay un vacío. Entonces, de repente, queda oponerse a la reforma como si fuésemos conservadores. Entonces, ellos empiezan con que no, hay que sacar las notas, hay que traer tecnología, hay que promover el trabajo autónomo. Casi que de repente uno agarra a Freire, Pedagogía del Oprimido, y empieza a subrayar un montón de cosas y dice, hay muchas palabras casi que parecen de educación popular, pero que están totalmente descontextualizadas y llevadas a la educación con la lógica mercantil. Por eso me parece que corremos el riesgo de quedar como conservadores, si no podemos desmenuzar y como complejizar el análisis de lo que es la reforma. Eso por un lado, o sea, creo que lo peor que nos puede pasar es quedar como conservadores, pero en segundo lugar me pregunto, digo, hay un vacío, o sea, ¿por qué no tenemos otro? ¿Por qué un gobierno neoliberal viene a reformar la educación? ¿Acaso fue parte del proyecto político de la década pasada plantear todas estas reformas? Yo creo que muchos aspectos sí, pero muchos están, no fueron abordados. Mismo de distintas corrientes de izquierda, uno agarra, digamos, cuál es el planteo de educación de otras corrientes, y hay vacíos, y sobre todo el vacío sindical. Digo, el vacío sindical, siempre la lucha docente tiene que ser la de los salarios, lo admiro, me parece muy positivo, y van con la lucha salarial docente. Ahora, parece que es lo único, la lucha salarial docente, y como el único eslabón sobre el cual se pivotea un paro o no. Creo como que hay que reconocer que desde los sindicatos, por lo menos que suelen abanderar las luchas de la educación, hay una falta de creatividad, por lo menos, o un dejar esas luchas que son las reformas pedagógico-políticas, que bueno, en mi opinión, sería importante que los sindicatos tomen estas banderas y que no sea nada más las cuestiones de, ¿cómo se llama?, de lucha salarial. Va a haber sindicalistas que van a decir, no, seguramente esto no es así lo que digo, pero por lo menos reflexionemos si no hay de esto, si no hay de esto en las luchas sindicales del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, donde se hace más que nada el hincapié en lo monetario, lo cual es fundamental, pero todo esto de la creatividad, el llamado de innovación que hace Freire, ¿no? Creemos, seamos artesanos de una nueva educación, parece que el artesanear una nueva educación no es como un proyecto que sea abanderado, o sea la primera bandera dentro de lo que es el sindicalismo, no sé, un pensamiento, una opinión, que me parece que se encuentra por un vacío y me encanta que los estudiantes tomen esa bandera. Bueno, la CETERA no tiene ni se creó ni se fundó en el marco de solamente discutir cuestiones de orden salarial. Justamente el argumento del gobierno para no darnos las paritarias es que no quiere discutir la política educativa, que nos acusan a nosotros de querer cogobernar la educación cuando vamos con las discusiones que tienen que ver con este proyecto que hoy digamos está en el nivel secundario, pero el proyecto de ellos se llama Escuela del Futuro. Ahora está en el secundario queriéndose implementar en 16 escuelas, pero incluye a la totalidad del sistema.
ustedes también van a estar dentro de los planes del proyecto Escuela del Futuro, que no es otra cosa que hacer lo que hizo el PRO en la capital federal, que es aumentar la matrícula de privada en un 50 y pico%. Nosotros hemos hecho paro por condiciones edilicias en las escuelas, hemos hecho paro hasta por la vianda, por la calidad de la vianda que recibían los estudiantes, hemos hecho una cantidad de denuncias que exceden lo salarial. Nosotros en lo salarial nos sentamos con 16 gremios que representan distintas cosas de la educación y somos los primeros en levantarnos por no firmar las paritarias a las bajas y somos los primeros en reabrir las mesas que tengan que ver con discutir el proyecto educativo. La CETERA armó una carpa. En esa carpa se discutió y se discute hoy en todo el país política educativa. Nuestras reivindicaciones nunca fueron meramente salariales, aunque nos consideramos trabajadores y creemos que el aspecto de la lucha por el salario no está enajenado del conjunto de las luchas políticas que llevan los distintos sectores. En ese punto, los derechos humanos son para nosotros un lugar de discusión importante y esa es nuestra lógica desde el inicio de la CETERA. Damos todas las luchas. Eso en el sentido de lo que plantea el compañero, si es estratégico ahora, si es hacerle el juego al gobierno, salir a discutirle lo que ellos nos quieren hacer discutir. Nosotros damos todas las luchas, algunas las ganamos y otras las perdemos. Pero las luchas están para darlas, no están para ganarlas todas. Es una cuestión ética posicionarse hoy alrededor de esta lucha. Y mañana con otras luchas que por ahí no tienen que ver con los docentes. Vamos a estar en conflicto permanente con este gobierno porque este gobierno representa la oligarquía y la oligarquía vive de la explotación de los trabajadores. En ese marco, nosotros como trabajadores de la educación discutimos esto. En el marco de la CTA vamos a discutir la reforma laboral. En el marco de los conjuntos de organizaciones obreras vamos a discutir los paros de orden general. Las luchas con este gobierno han demostrado no resolverse con actos a corto plazo. Todos los conflictos que se han desarrollado, y esto es lo que venimos analizando alrededor de la CTA, son conflictos de largo tiempo, tanto en las cuestiones educativas como en los trabajadores del Estado, que están luchando desde que llegó este gobierno por reincorporar gente a sus puestos de trabajo. Los conflictos son a largo plazo y el gobierno lo que hace es desvirtuar en cada una de sus acciones las políticas que uno enfrenta. De manera tal que sí, cuando nosotros discutimos, ellos dicen, no, ustedes vienen acá a sentarse a discutir salario. Es a eso a lo que nos quieren reducir y nosotros no queremos ir a discutir solamente salario, queremos ir a discutir el conjunto de derechos que está alrededor de la educación, la formación docente, las políticas que se implementan, queremos discutir los programas de inclusión que se cerraron, queremos revertir esta política que cada vez expulsa más niños, más jóvenes de las escuelas públicas y que cada vez reduce los contenidos que los profesores podemos dar adentro de las aulas. Ese es el compromiso de UTE, es el compromiso de CETERA,
y estaremos y estamos en las calles acompañando a los estudiantes como los estudiantes nos acompañaron cuando a nosotros nos agarraron a palazos en el Congreso. Entonces, estamos de conjunto peleando esta lucha y creo yo que a la larga la vamos a ganar porque el sentido de la lucha es claramente democrático y claramente puesto en función de los que menos tienen y no de los que hoy gobiernan, que son una minoría fuertemente favorecida por todos los gobiernos hasta ahora. Hay una por allí para hablar y después vamos cerrando. Ah, bueno, las dos intervenciones. No veo nada, evidentemente estoy... Yo mis expectativas creo que eran estas, creo que sabía que me iba a encontrar con esto y que lo que busco es más como mostrar nuestra postura como estudiantes para que ustedes vean de qué lado pueden encarar la lucha junto a nosotros y apoyarnos y de ahí no sé si se organizan o que sigan discutiendo el tema, pero creo que esta instancia me parece muy importante, esta instancia de debate que se tiene que tener en esta facultad, como todas las facultades de Capital Federal, no especialmente con nosotros dos, pero sí con profesores, gente de sindicatos, estudiantes, directivos, y así poder lograr el diálogo con todas las comunidades educativas de todas las instituciones. Bueno, yo me fui haciendo, antes de la intervención que hice hace un rato, me fui haciendo el punteo precisamente según cómo veía la instancia. La verdad que no tenía ni idea de cómo iba a ser esta instancia, no esperaba ni siquiera un auditorio de esta característica, esperaba más un aula, pero bueno, se dio así. Y uno de los puntos que anoté apenas llegué y que fue más o menos el eje o uno de los ejes de la intervención fue el eje de la comunicación hacia afuera, digamos, de cómo a través del rol pedagógico docente, digamos, porque nosotros como estudiantes ya lo estábamos haciendo, digamos, y comparto, digamos, que los estudiantes formamos un rol importante en la construcción colectiva del conocimiento, por supuesto, estoy de acuerdo, pero parte de mi intervención fue cómo aplicar el rol pedagógico docente con el objetivo de la comunicación de la reforma en aspectos sintéticos y prácticos y comprendibles para el amplio sector de la sociedad. Y yo creo que respecto a las expectativas que tengo para con las personas que están hoy acá, es que desde el rol de futuros y futuras docentes que tienen, empiecen a implementar el rol de comunicadores sociales, que puedan, a partir de esta discusión teórica que se estuvo dando, sintetizar lo más posible, lo más comprendible posible, para poder ser comunicadores de lo que es esta reforma en el conjunto de la sociedad. Y no solamente en el 1-1, que es fundamental, sino también en los medios de comunicación alternativos o no que puedan conseguir para poder difundir esta reforma y difundir por qué no es beneficiosa para la educación pública. Creo que más o menos mi expectativa es esa, que cada uno y cada una de los que estuvieron acá puedan agarrar toda esta cantidad de contenido que transmitieron las compañeras que estaban acá presentes, que transmitió el docente con el PDF que está
estaba proyectado acá, que lo puedan sintetizar y que lo puedan empezar a transmitir de boca en boca o donde fuera, pero siempre desde el rol de desde el rol de la pedagogía y desde el rol de que lo que uno transmite quede y no sea simplemente un posicionamiento cerrado y con el simple objetivo de dar nuestra opinión, sino transmitir y que lo que se transmite quede, nada más. Bueno, nada, yo quiero felicitar a la compañera María, que fue la primera que habló de la ESI, que es algo que ya una lucha ganada, que hay que seguirla bancando un montón. O sea, felicito a ustedes dos y a todos sus compañeros y compañeras que están peleando. Admirable. Comentábamos nosotros el nivel de las cosas que dicen, el contenido. Pueden venir a dar un parcial tranquilamente. ¿Saben más de la educación de leyes? Sí, sí, sí. Bueno, la clase, obvio. De hecho, esto es una clase para mí. O sea, ellos lo hicieron. Así que nada, los felicitamos. Eve, ¿qué es tu pregunta? Yo tenía una pregunta de. En la reunión de que tuvieron con Acuña, si le propusieron esta suspensión del programa por un año y cuál fue su respuesta. Sí. Después de la reunión, hablando con docentes que estaban allí presentes, me transmitieron, yo la verdad que de comunicación, digo, no estudié comunicación, desconozco si las cosas tienen nombre, percibo cuando me están cagando, digamos, pero no sé si esas prácticas tienen nombre o no, pero me comentaron que estaba haciendo, que estaba llevando adelante un recurso discursivo muy particular que es, o un formato discursivo muy particular que es, te hago 15 preguntas, te contesto dos, te la contesto mal, y cuando me reclamas que no te contesté nada más, me ofendo. O sea, fue más o menos eso lo que se llevó adelante. Y que me comentaron los docentes que la única forma de revertirlo, de hecho me llegó un mensaje, no lo leí, sucedió lo que te voy a contar ahora, y después lo leí y me cerró todo, que fue que para revertir ese formato discursivo, lo ideal es unificar un solo discurso y ser y apuntar en una sola dirección para que no tenga 15 preguntas que responder, sino que las 15 sean la misma y que tenga que responder indefectiblemente. Y eso se dio cuando todos empezamos con el grito de la prórroga, la suspensión, pidiendo un año de prórroga, un año de suspensión, y no hubo respuesta. Hubo 4 o 5 preguntas seguidas de cuándo vas a dar la prórroga, o responder por sí o por no, si vas a dar la prórroga, y no fue ni un sí ni un no, no dijo nada, y eso quedó en las actas. Así que no sé, creo que responde, sí. ¿El amparo? El amparo, sí. La asesoría tutelar del menor, a cargo en este momento del doctor Gustavo Moreno y de la doctora Abel López Oliva, están presentando o van a presentar en los próximos días un amparo judicial pidiendo un año de suspensión, avalado en la Ley de Educación Nacional, el artículo 126i, avalado de la violación que hizo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, al derecho a la información pública. Que ella dice haber estado hace un año y medio discutiendo la reforma y la reforma oficial salió recién la semana pasada. Esto constituye una violación al derecho a la información pública y a otros derechos que no los tengo tan claros, pero son derechos de base respecto a al derecho a los niños, niñas, adolescentes a ser oídos. Esto es un derecho de base. Se va a presentar en estos días. Comento, no es mezquino comentarlo, me parece. No es mezquino que se considera el momento de tomar una decisión tampoco, me parece, está bueno comentarlo, que se estuvo considerando en muchas de las tomas que se están levantando el día de hoy, que se van a levantar el día de mañana, que es necesario para presentar un amparo judicialmente o jurídicamente, que las tomas estén levantadas. Y me parece, y esto obviamente queda a discusión de cada centro de estudiantes, en sus asambleas o lo que fuera, que no hay que desligar la lucha de lo jurídico judicial. Sé que es mucho más místico estar con un bombo en una marcha con 3.000 personas, es muchísimo más místico que el escritorio, pero el escritorio también ha ganado cosas, digamos. O sea, hoy he escuchado a compañeros y compañeras en una asamblea de mi colegio decir que no, ¿cómo vamos a apostar a la vida judicial si la justicia es una porquería, si la justicia son, o sea, es cierto, sí, por supuesto, pero hay jueces
mejores, mejorcitos, y hay jueces más malos, y es así. Y podemos tener la suerte de que nos toque un buen juez o una buena jueza, podemos tener la mala suerte de que nos toque un mal juez o una mala jueza, pero no apostar a la vía judicial solamente porque la descartamos de prepo me parece que no tiene ningún tipo de sentido, y por el contrario seguir toma, sin tener en cuenta que quizás si levantás las tomas tenés un recurso de amparo que puede funcionar, me parece tampoco que no tiene mucho sentido. Es una discusión que vimos hoy, que la están dando los colegios, más allá de cómo hayan salido los resultados, y me parece que aporta a la madurez y a la inteligencia que puede tener el movimiento secundario de introducirse un poco más en la realidad que se vive. Porque hay muchísimas cosas que se ganan de la vía legal, que se han ganado por la vía legal, y hay que salir un poco del ensueño de que todo va a ser de choque, de que todo va a ser de que vamos a ir a patear la puerta del ministerio y cosas por el estilo, que están buenas cuando funcionan, pero quizás no es la única herramienta. Que iba a decir algo más al anterior, pero me olvidé, así que... Gracias. Bueno, yo acá voy a hablar, como madre, sigo a las charlas... voy a hablar como madre, ese rol extraño que la sociedad argentina viene dando hace mucho tiempo, más allá de ser parte también de la universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero acá lo que vengo a simplemente reflexionar, vine sobre todo porque celebro esta reunión por varios motivos que ahora querría rápidamente dar cuenta por el poco tiempo. Decidí, como no vine al principio, no sabía bien qué habían hablado y entonces quise un poco respetar y tratar de unir piezas. Desde marzo de este año que la educación, y lo van a poder decir los de Mariano Acosta y otros más, vienen sufriendo golpes los estudiantes, la violencia hacia los estudiantes ya viene siendo un plan sistemático. Eso hizo que nos obligara a las madres y padres de una gran cantidad de colegios, yo creo que es insólito que madres y padres formemos una red, ¿no?, a la violencia, a la educación, y que vengamos discutiendo desde marzo y que hagamos reuniones y que tengamos asambleas de madres y padres en las escuelas. Yo vengo de la escuela Esnaola, mi hijo es de la escuela Esnaola, acá hay otra madre sentada acá que también es de la escuela Esnaola, y hemos tenido, desde marzo venimos trabajando con padres de la costa, madres de la costa, con una gran cantidad de padres y madres en todo lo que viene hostigando la educación. Y sobre todo el colegio secundario, muy complicado, con policía, con gente que pregunta, con pedidos de captura, tenemos relación con el CENS. Yo esto lo que quiero es armar el panorama, que es como, esto es algo conclusivo de ese panorama que se viene gestando. Esto, en relación con este panorama, y que a nuestro juicio, y al mío particular, la reforma del secundario, esta reforma es muy grave, por un montón de cosas que seguro que va a desplazar, muy grave, incluso por lo de la ciudadanía digital, que no sé si hablaron en relación con lo que dijo Burrich, pero es muy, muy grave pensar que la digitalización va a armar el conocimiento de los adolescentes. Es, particularmente me resulta, es un punto muy, muy grave por varios motivos, pero en principio lo que quería tomar es, primero, la destrucción sistemática que están haciendo la escuela secundaria, el clima de miedo que está empezando a correr entre no solo madres y padres, sino estudiantes, ¿no? Que hay miedo, hay temor, hay mejor no hacer porque pueden pasar cosas. Pero opuesto a eso, constituimos no solo una red de padres, sino que estamos en relación con Alejandro Amor, con Gustavo Moreno, con Oliva, con el CELS. O sea que, al contrario, eso armamos algo que lo que produjo fue que nos sintiéramos protegidos y que peleáramos de la misma manera y con fuerza con el gobierno de la ciudad. Por eso yo acá simplemente, y seguramente que discutieron cuestiones muy interesantes que lamentablemente me las perdí, y que las recuperaré. Yo lo que creo que este es un lugar fundamental, que la carrera de educación y todos los que se han formado en la carrera de educación tienen
les digo, la obligación, la volví loca, pobre, la profesora adjunta de pedagogía, tienen la obligación de ser los que van a constituir, y ustedes colaborar con lo que dice Agustín, pero creo que de la Facultad de Filosofía y Letras tiene que salir un proyecto de reforma del secundario y que tiene que darle pelea a la reforma del secundario que el gobierno de la ciudad propone. Me parece fundamental. Graciela, yo creo que la facultad, que es una responsabilidad de la carrera de Ciencias de la Educación, pero también una responsabilidad de la facultad y de la universidad, participar junto con otros en el armado de ese proyecto a través de estrategias democráticas, informadas y apoyadas en conocimiento y en información. Y eso me parece que esta actividad que fue impulsada por una materia recogida por el departamento, impulsada por la facultad, esperamos la primera acción colectiva que esperamos impulsar, ¿no? Pero me parece que la idea de Graciela es potente, siempre y cuando nos pensemos también en la universidad juntos con otros construyendo la propuesta de educación secundaria y de educación que queremos. Y eso implica, obviamente, no solamente apoyar las propuestas de reforma en información, en conocimiento experto, sino disponer del conocimiento especializado en una conversación política mucho más amplia que nos incluye lo que no es exclusiva de nosotros. Bueno, muchas gracias y queremos contarles que grabamos las intervenciones como para poder subirlas y compartirlas, digo, porque es clave de la preocupación por la comunicación y demás. Lo vamos a subir seguramente por la mediateca de Filo, en la página de Filo ponen mediateca y ahí va a estar. Es así, ¿no? En la mediateca. En la materia en el campus. En la materia del campus, didácticas generales del campus y en la mediateca de Filo para el público en general, y después veremos si se nos ocurre una manera, tal vez lo podemos linkear en la página, pero eso lo tenemos que estudiar con la gente que sabe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.